Y en Cusco, dos jóvenes fueron agredidas salvajemente por un grupo de delincuentes a la salida de una discoteca. Las cámaras de seguridad que estaba integrada por menores de edad en un lamentable hecho que se convierte en recurrente. La delincuencia en las calles y transporte urbano de la ciudad del Cusco ha incrementado y las autoridades policiales poco o nada hacen para... De conformidad con el artículo 138 y 139 de la Constitución Política del Estado, el artículo 446 y siguientes del Código Procesal Penal vigente y el artículo 149 de la Norma Penal Sustantiva, este despacho judicial, administrando justicia a nombre de la Nación, se le impone, por concepto de reparación civil, la suma de 1.500 euros. Quien le habla es un ex interno de acá del penal de Quencoro. Estuve por un delito de robo agravado por el cual lo cometí. Todo empezó cuando de repente tuve malas juntas con los amigos en mi barrio y de pronto planeamos para de repente delinquir y todo eso me llevó a vivir en adentro 8 años y medio, bueno, casi 9 años, y pasó de repente una noche cuando fuimos a libar licor, tomamos y de pronto nos planeamos para de repente salir a delinquir, cometimos el delito y al día siguiente nos capturaron. La rehabilitación, bueno, es un término que está recogido en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, que es una tarea encomendada al INPE. Es un trabajo muy, muy difícil porque requiere no solamente el trabajo, en este caso, de la entidad pública como es el INPE, sino es un trabajo que debe ser coadyuvado con entidades privadas o públicas. El INPE tiene un trabajo penitenciario intramuros, buscando la rehabilitación y la resocialización del interno, y aparte tiene el otro programa que es Extramuros, que es el medio libre. Dentro de esta norma de cárcel productiva está involucrado varias instituciones públicas, porque queremos nosotros formalizar a los internos que vayan a salir en libertad, sean partícipes activamente en una empresa. Cuando ya salía a la población, me dediqué a buscar un trabajo, donde de repente opté para ir a una carpintería donde encontré un amigo. Y de pronto mi amigo me dice, estaba allá como 3 días, y me dice, corre, corta la madera a la sierra circular donde tienen los del INPE en el taller. Fui, estaba esperando mi turno así en la cola, y el amigo que está adelante estaba trabajando en allí cortando y de pronto, no sé, de repente se despidió y se cortó un dedo. De ahí ya, al día siguiente ya no fui a trabajar ya. Me fui a trabajar en taller de cueros con un familiar que también estaban adentro. Trabajaban ahí, buen tiempo trabajé, casi desde los 2 meses que estaba adentro trabajé hasta el día que salga. Mi nombre es Luis Edilberto Coila Huilca, soy interno de acá del penal y delegado de acá del taller de trabajos en cuero. Hacemos todo tipo de trabajos en cuero, se trata de billeteras, monederos, chequeras, correas, carteras, mochilas, y de repente lo van a visitar y van a ver que la mayor parte de la población de acá trabajamos. Acá en el taller somos 250 personas en trabajo de cueros que trabajamos. Puede ver el taller que las personas están trabajando, están operando sus trabajos. La mayor parte de las personas se dedican al trabajo, uno por rehabilitarse y otros por necesidad. ¿Por qué? Porque necesitan el dinero para mantener a su familia afuera. Los trabajos de acá salen todos los días viernes hacia el mercado de acá del Cusco y centros artesanales. También hay otras personas que producen trabajos para Arequipa, para Puno, Ayacucho, Bolivia y otros lugares más que están empezando a enviar los trabajos de acá. Es que el trabajo de lo que hacen la artesanía en cuero está teniendo bastante aceptación acá en el Cusco y en otros sectores.
Bien adentro hay todo tipo de deporte, hay talleres para trabajar. Por entonces no había taller todavía como hay ahora. Los talleres eran simplemente calamina y a veces había gente que siempre por ahí les cosía la mano y iban, te robaban tus herramientas y todo eso. Donde trabajaba mensual tenías que pagar cómputo laboral para también de paso redimir la pena por la cual me dieron a mí 10 años. Yo creo que sí es necesario, ¿no?, construir un nuevo penal. ¿Por qué? Porque este penal data ya del año 1970. Su capacidad inicial es de 800 internos. Actualmente contamos con aproximadamente 2.700 y ha superado pues, en su capacidad de hace tiempo. Y como indicaba anteriormente, con esta aplicación del nuevo Código Procesal Penal se ha incrementado la población penitenciaria, es necesario construir un nuevo penal. En allí, en el horario de trabajo, allá te sueltan a las 7 y 40 más o menos, a 8 de la mañana, ese relevo en el patio de los pabellones. Afuera estás 8 de la mañana, hasta 8 y cuarto a lo mucho, siempre y cuando de repente haya problemas, algún otro. 8 y cuarto y de ahí entras a tu trabajo. Creo que el trabajo es una parte primordial para que las personas, tanto como yo y mis compañeros, podamos reinsertarnos a la sociedad de nuevo. ¿Por qué? Porque hay bastantes personas acá estando, no se han dedicado de repente en la calle a trabajar y aquí han aprendido a trabajar. En este penal se va a generar dos talleres, mega talleres. O sea, te falta tiempo, porque tienes que cumplir para el día en que has quedado, para el viernes. A lo mucho 3 de la tarde tienes que estar armando tu trabajo. Te falta tiempo, pero lamentablemente es el encierro a las 5 y media. De repente nosotros poder hacer empresa y de repente trabajar con bancos, ¿no? Con miras de repente a poder salir a la calle cuando retrovemos nuestra libertad, ¿no? La vida que en ahí adentro llevas, no es fácil. Nunca me gustaría que de repente ni mi peor enemigo caiga adentro, pero lamentablemente las leyes son así y hay que tratar de evitar las cosas que de repente no debería de ser así. Mi nombre es Elmer Arenas, soy profesor responsable del taller de dibujo y pintura. Porque trabajamos con color, formas, líneas, sentimiento, lo que es lo más importante. Sería bueno que vendrían personas, o sea, masas, y que venden, digamos, de cerca de la plaza, ya galerías, hacer un convenio, así para poder vender nuestros trabajos a un precio mucho mejor. Estamos teniendo muy buena producción, se está teniendo productividad que ya estamos entrando en competencia con los talleres que trabajan fuera del penal. Por eso es que cuando sacamos a las ferias o algunos eventos, nuestros productos siempre van vendiendo. Cada vez va creciendo en calidad, se va incrementando en calidad porque la constancia los hace a ellos. Yo nunca sabía valorar, de repente por la vida que he llevado a la junta, malas juntas de mis amigos. Pero en adentro, cuando ya estaba trabajando, hice a valorar todo eso, a reflexionar, a extrañar de repente lo que acá adentro, yo acá en la calle nunca encontré en adentro. Tenía yo mi esposa, tengo un hijo, venía a visitarme, me acompañó en el penal 6 años y medio. Después dejó de venir y traté de seguir adelante porque ya sabía que me falta poco para salir. Yo siempre, a veces, cuando yo me encontraba en el penal, examinaba mi conciencia, veía
y no encontraba de repente un error para decir que por culpa de mis padres yo estoy ahí. No, nunca. Yo he estado porque yo he decidido, he querido esa vida. Y la vida donde de repente me llevó a un mal camino. Entonces es muy duro, difícil de repente decir que quien hay adentro es algo bueno. No, no, nunca, nada. Ahora, gracias a Dios, pasó el año, pasó todo esto y estoy libre acá en la calle. De repente, cuidándome de muchas cosas, ¿no? Porque Dios no quiera, no quisiera regresar nunca más allí para tener otro tipo de vida. Porque esa palabra de libertad tiene bastante significado para mí y hay que saberlo valorar, en verdad.